Mila esker, presidente Anderea, egun on guztioi. Demokrazia batean, parlamentua da herritarron borondatearen hartzaile. Eta horrezagatik, legebiltzar honen erabakiak, herritarron hitza txat hartu behar dira, eta aginte izan behar dira guztion txat, baita gobernuaren txat ere. Desde que nuestro grupo está en el Parlamento desde hace un año, hemos asumido que las decisiones de este Parlamento reflejan la voluntad de la ciudadanía, aunque algunas no nos gusten. Y entendemos que al Gobierno le corresponde acatar esa voluntad ciudadana, y sin embargo, en este asunto de SOS DEIAC, eso no se está produciendo. Dos resoluciones ha habido sobre este tema que ya han sido incumplidas por el Gobierno. De ahí que nos hayamos visto obligados a presentar una tercera. Mi pregunta es, ¿por qué se están incumpliendo justo estas resoluciones con SOS DEIAC? Gai honekin, hasi ginenetik, beti galdera berbera egin dio nere buruari. Zergatik SOS DEIAC eta zer dela eta jaularitzaren jarrera zetati horri, bat-bat-bi telefonoko langileekin adostasun batera ez iristeko. ¿Por qué esta obstinación del Gobierno en no dar respuesta a las demandas de este colectivo? Un colectivo que está desempeñando satisfactoriamente su trabajo. Un colectivo que desarrolla un servicio esencial para la seguridad del país y de la ciudadanía. Un colectivo pequeño y sin privilegios. No estamos hablando de controladores aéreos, estamos hablando de telefonistas. Y un colectivo que tiene unas reivindicaciones justas. Que tienen un salario que apenas supera en 300 euros al salario mínimo interprofesional. Que han perdido la antigüedad, algunas personas hasta 20 años de antigüedad por la inoperancia de este Gobierno. Que han perdido hasta el plus de transporte que tenían, lo cual les obliga a pagar hasta 200 euros de su bolsillo para poder trasladarse hasta el puesto de trabajo. Y que tiene peticiones tan elementales como descansar un día y medio entre turnos de trabajo o que su plus de nocturnidad pase de 1,5 euros la hora a 2,7. ¿Por qué entonces hace razón del Gobierno respecto a SOS DEIAC? Erraza da, eskarmentua emateko. Eskarmentua emateko lehenik eta behin langile publikoei. Esanez, adi egon, zuen baldintzak hauenak baino hobeagoak dira, eta mugitzekotan, hauze izango da zuen etorkizuna, privatizazioa. Eta bestetik, eskarmentua emateko langile azpikontratatuei. Esanez, begiratu zer gertatzen zaion, protestatzera ausartzen denari. El objetivo de este Gobierno, como digo, parece ser el de dar un escarmiento. Dar un escarmiento, en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras públicas, diciéndoles, mirad lo que os espera si os movéis. Vuestras condiciones son mejores, pero os espera la privatización, como les está esperando ya en la sanidad, en la seguridad y en otros muchos ámbitos. Y, por otro lado, dar un escarmiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras subcontratados que se atrevan a protestar. Y en esa misión de dar un escarmiento se han juntado hasta tres departamentos del Gobierno. En primer lugar, el Departamento de Seguridad, obstaculizando cualquier mejora en el pliego de condiciones de la contratación de este servicio. En segundo lugar, el Departamento de Gobernanza, prohibiendo e impidiendo que el Departamento de Seguridad pueda mediar y pueda entrar en la negociación entre trabajadoras y empresas. Y en tercer lugar, el Departamento de Trabajo, que en un procedimiento vergonzoso ha impedido que puedan ejercer derechos fundamentales como el derecho de huelga estableciendo servicios mínimos del 100% y haciendo caso omiso a las denuncias puestas por las trabajadoras entre mayo y junio sobre el incumplimiento de las normativas básicas en materia de derecho de huelga. Esta es una lucha desigual. Borroka hau ez dago orekatuta. Alde batetik daukagu jaularitzaren hiru saila elkarlanean hobekuntzak ukatzeko. Kontzesioak ekiditzeko eta eskubideak kentzeko. Eta bestetik, langileak. 50 emakume. Kementsuak duintasunez borrokatzen bere eskubideak aldarrikatzearen alde. En esta lucha desigual tenemos a un Gobierno que utiliza todas sus armas legales, administrativas y coercitivas y a unas trabajadoras que, sin embargo, tienen unas armas más poderosas. La razón de sus demandas, la dignidad de su lucha y el ejemplo de su trabajo diario, profesional, resolutivo y dando respuesta inmediata a una llamada cada 6 minutos, que es lo que reciben estas trabajadoras.
Y ante esto, ¿qué postura vamos a adoptar los diferentes grupos? Zer egingo dugu ba? Gure iritzia, Elkarrekin Podemosen iritzia, argia da. Arrazoiaren alde gaude, duintasunaren alde gaude, eta profesionaltasunaren alde gaude. Eta horrezegatik aurkeztu dugu mozio hau. Hoy, nuestro grupo se vuelve a posicionar del lado de las trabajadoras, del lado de su ejemplo, del lado de su dignidad y del lado de su coraje. Y por eso hemos presentado una moción que en el primer punto lo que pide es poner en valor el trabajo que realizan para esta sociedad. Y tenemos que agradecer expresamente al Grupo Popular y al Grupo de EH Bildu que hayan entendido que esto no es una moción ideológica, que no tiene nada que ver con eso y que podemos unirnos todos y todas en favor de un servicio básico y esencial para este país y en favor de las trabajadoras que lo están haciendo día a día bien. En nuestra moción pedimos también, en el segundo punto, que se respete a este Parlamento y a sus decisiones, tanto las que nos gustan como las que no nos gustan, como hace nuestro grupo. Y en tercer lugar, le pedimos al Gobierno, por un lado, que controle el cumplimiento de las condiciones de la adjudicación del servicio, punto cuarto, algo elemental que no se ha cumplido en el servicio, en el contrato anterior, y que se implique en un acuerdo entre la empresa y la plantilla, para que consigan un convenio propio y para que consigan una remuneración acorde a sus tareas. ¿Y por qué se lo pedimos al Gobierno? Porque el Gobierno, a día de hoy, es el accionista mayoritario de la empresa adjudicataria del servicio. Es decir, el Gobierno se ha adjudicado a sí mismo el servicio de atención telefónica de SOS de IAC. Por eso queremos saber si el incremento de 600.000 euros en la partida presupuestaria para este servicio va a ir a los salarios de las trabajadoras o va a ir a incrementar los dividendos de los empresarios y empresarias que comparten la propiedad de Lanalden con el Gobierno. Y esta es la cuestión. Beraz, amaitzeko, gure jarrera da gizarte justuagoa eta seguruagoa nahi dugula eta posible egiten duten langileen baldintzak ere justuak eta duinak izan behar direla. Creemos, para terminar, que la sociedad vasca, que es una sociedad tenaz y trabajadora, reconoce y debe reconocer el trabajo, el valor del trabajo de estas gentes, de sus gentes, de la gente que desarrolla las tareas de la sanidad, de la policía, de la educación y, cómo no, de la atención de las emergencias. Y no podríamos entender que el Gobierno de este país no esté a la altura de esa sociedad que entiende y reconoce este trabajo. No podríamos entender que este Gobierno no esté a la altura de la generosidad, del esfuerzo, de la dedicación y la profesionalidad que muestran estas trabajadoras día a día. Este Gobierno está hablando un día tras otro de desarrollo humano sostenible. Aquí tiene una buena oportunidad de poner en práctica ese desarrollo humano sostenible, de hacerlo realidad y de atender las demandas de estas trabajadoras como se merecen. Nada más. Muchas gracias.